Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda conversación dentro del ciclo Conversando bajo el volcán, organizado por el Centro de Estudios Públicos con el Teatro del Lago. Quiero agradecer a todo el equipo del Teatro del Lago en la organización de este espacio de conversación que hemos inaugurado en este maravilloso contorno y un espacio de conversación especial para la comunidad de las ciudades que bordean el lago Llanquihue. Lo que acabamos de escuchar es la pieza para piano Claro de Luna de Claude Debussy, un título apropiado para la conversación que vamos a tener ahora sobre astrofísica, interpretada por el estudiante de la Escuela de las Artes Teatro del Lago, Agustín Guíñez Esquella. Agustín tiene 13 años y vive en Puerto Varas, y es parte del área instrumental de la Escuela de Artes Teatro del Lago. Quiero decir que en sus más de 12 años, la Escuela de las Artes Teatro del Lago ha formado en el área instrumental de danza y coral a más de 7.000 niños, jóvenes y adultos, consolidándose como un modelo de educación artística con gran apoyo social, ya que cerca de la mitad de sus alumnos son becados. Y es tan importante la educación musical, por algo el filósofo alemán Federico Nietzsche decía que la vida sin la música sería un error. Hoy día vamos a proyectarnos al espacio. En la conversación anterior nos proyectamos hacia la inmensidad que habita dentro de nosotros con Patricia May, el microcosmos interior. Hoy día vamos a viajar hacia lo desconocido y lo conocido también. Y quiero invitar y presentar primero a mi contertulia o mi entrevistada, a quien he entrevistado varias veces en otras ocasiones, pero nunca aquí en el Teatro del Lago. Ella es Premio Nacional de Ciencias Exactas, es doctorada en astrofísica en la Universidad de Princeton, además académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ha recibido distintos reconocimientos nacionales e internacionales, la medalla rectoral de la Universidad de Chile, la condecoración Amanda Labarca, el premio L'Oréal de la UNESCO. Además la Legión de Honor que da el gobierno de Francia en grado de caballero. Invitamos afectuosamente y recibimos con mucho cariño y admiración a María Teresa Ruiz aquí en el Teatro del Lago. Bueno, María Teresa, además de destacada científica e investigadora, ha publicado, y eso se agradece mucho, libros de divulgación de la astronomía, de la astrofísica. Entre los libros, el libro El Sol, los que tengo yo aquí en mis manos, Conviviendo con una estrella, editado por Editorial Debate, un libro interesantísimo que se los recomiendo, vamos a hablar de él de todas maneras en la conversación. También el libro Hijo de las Estrellas. Ha publicado además libros de ficción científica, podríamos decir, también Universo, Ciencia y Ficción en colaboración con Margarita Schulz, entre otros interesantísimos libros. María Teresa, bueno, un gusto como siempre conversar contigo, una alegría, un placer. Muchas gracias. Y lo primero que quiero preguntarte, vamos a hacer un pequeño recorrido primero de cómo veíamos recién a un niño músico a los que a los 13 años descubre, ¿no es cierto?, la vocación de la música, un camino. Pero ¿cómo se llega a ser astrofísico? ¿En qué estabas tú a los 13 años, 14 años? ¿Cuándo te encontraste con la astrofísica? Mira, a esa edad yo creo que todavía quería, en esa época, yo primero quería ser, bueno, ahí lo cuento en el libro, quería ser princesa. Porque es lo que yo veía en los libros, así que yo leía, yo aprendí a leer sola muy chica. Una enfermedad, esa típica enfermedad de niño, bien aburrida, entonces me daban cosas para que yo rayara o pintara y me puse a leer. Y entonces todos los cuentos que me regalaban, todos tenían princesa, porque la princesa la llevaban, pues yo quería ser princesa. Pero después me di cuenta que para ser princesa había que estar casada con un príncipe o hija de un rey, no. Me di cuenta que por ahí no iba la cosa. Después quise ser mi universo. Oye, tenía 4 años, así que a esa edad uno todavía tiene
esperanza. Pero me di cuenta que no, por ahí tampoco. Esto que quería hacer mi universo es que mi mamá tenía una amiga muy cercana que era Miss Chile en esa época. Entonces yo también encontraba que eso era. Y después de eso, ¿qué quise ser? Ahí después de eso quise ser santa. Caramba, princesa, mi universo y santa. Qué triada. Es que mi abuela me llevaba los domingos y yo todo lo que caía en mis manos me lo leía y era uno que se llama Vidas Ejemplares. Y daban las vidas de los santos. Y ahí me lo leía y yo dije, ya, me gustaría ser santa. Pero después me di cuenta que los santos tenían un carácter muy especial. O sea, yo no me encontré entre ellos ahí, ¿no? No tenía ese espíritu como para sacrificarme tanto. Así que, y después de eso quise ser artista. Mi papá había estudiado en Bellas Artes, tenía un pequeño tallercito en la casa donde pintaba siempre, y me enseñó a pintar y me retaba por la falta de conocimiento en perspectiva y el punto de fuga, todo esto cuando tenía como 6 años. Así que yo aprendí a dibujar y a pintar muy tempranamente y pensé que me gustaba esa cosa romántica de lo que, los pintores franceses, estos que vivían vendiendo sus cuadros para comer, no sé por qué me gustaba. En Montmartre. Exactamente, eso me parecía maravilloso. Y de hecho estuve en la duda hasta el final. En el colegio, en los cursos que me iban bien eran los de científico, matemática, química, física y ¿cómo se llama? Y en arte. Entonces tenía esa... Me dieron una beca para estudiar arte, pintura y dibujo con Carmen Silva y Tom Dashkamp. ¿Tú te acuerdas de ellos? Sí, claro. Estaba en el Instituto Cultural de Las Condes. Ahí me dieron una beca. Y después ellos se fueron y quedé con Claudio Di Girolamo, que hasta el día de hoy de repente lo veo. Y cuando llegó el momento de postular a la universidad, estaba con toda la duda. Y ahí hablé con mi papá. Y mi papá me dijo, mira, si encuentras otra cosa que te guste, que te haga feliz y que sigue ese camino y guarda el arte para ti, porque en realidad él lo había pasado mal, en realidad. Y tú haces lo que quieres, no tienes que mirarle la cara a nadie y vives de esta otra cosa. Entonces ahí dije, ya, voy a meter en ingeniería. No conocía mucho, ni siquiera sabía que existía la Facultad de Ciencias. Y quería ingeniería química porque era lo que yo tenía, la idea de lo que eran los experimentos. Y entré a la Facultad de Ingeniería y resulta que, bueno, esto fue en el año 65, por ahí. Y había una práctica de verano. La primera cosa que había que hacer ahí a fin de primer año era trabajar con torno para hacer piezas así de máquina. Y era en enero, en un subterráneo, a 35 grados Celsius. Y entré y habían 200 jóvenes de 18 años a 35 grados Celsius y con un ruido espantoso. Mira, te juro que no alcancé a entrar, cerré la puerta y dije, no, lo que sea, voy a buscar una práctica en lo que sea. Y había un encerro Calán de astronomía, yo no sé. No me había interesado nunca la astronomía, con lo curiosa que era, me gustaban los bichitos, todos los fenómenos, pero no, nunca miré para el cielo. Y ya a esa altura yo tenía, no sé, 18 años, 19 años. Y ahí fui a hacer esa práctica, me dieron un pequeño conocimiento de astronomía en Cerro Calán, y de ahí partí a Tololo, con un colega, un estudiante, que sí sabía astronomía porque él había sido aficionado toda su vida. Y llegamos los dos a observar ahí, y en esa época no habían computadores. No se rían, así soy vieja, pero no hace tanto que están los computadores en nuestras vidas. Y resulta que para poder partir la noche y apuntarle a un objeto que uno no veía, lo que tenía que hacer es apuntarle a un objeto que uno conocía, por ejemplo, Sirio, que es la estrella más brillante, y que los aficionados todos hacen así, la ubican, ahí está. Yo no tenía idea dónde estaba Sirio. Ni la luna la encontraba. Entonces uno ponía ahí el Sirio en el buscador y ponía las coordenadas de Sirio así en un aparato, así que no era un computador. Y después, que ya estaba, con eso estaba el punto cero, después uno ponía las coordenadas del objeto que uno quería
y movía el telescopio hasta que llegaba a ese punto. Bueno, yo no servía para nada, Pablo estaba indignado conmigo y al final, a mitad de la noche, me dice, oye, toma este mapa del cielo, sal afuera, acostumbra la vista y después trata de identificar las constelaciones. Entonces salgo y de repente levanto la vista y veo la Vía Láctea, una noche sin luna, era entonces oscura, en un cielo diáfano. Tú ves la Vía Láctea casi como que te envuelve, porque uno siente que el horizonte está allá abajo. Entonces, fue un flechazo. Cuando vi eso, yo que he sido siempre tan curiosa, ojo puchenta, dije, ¿cómo? No sé nada de esto. Me dio vergüenza de no saber nada. Y al mismo tiempo una desesperación por aprender más de aquello. Y en ese momento dije, mira, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Quiero ser astrónoma, voy a ver si me dan mis talentos, porque uno no es bueno para todo. Necesito un poco de talento, por lo menos para eso. Y lo demás es esfuerzo. Así que el esfuerzo lo voy a poner, ojalá que mis talentos sean suficientes. Y cuando bajé del cerro, bajé de esa observación convencida que quería ser astrónoma. Y justo se abrió la carrera de astronomía por primera vez en la Chile y yo fui la primera que me gradué, así que... ¿Qué maestro te marcó? No sé si tuviste algún maestro o alguien que te haya sido tu guía o que te haya dado o te haya abierto, te haya llevado un poco más lejos desde este primer enamoramiento o primer encuentro con la astronomía. Bueno, yo creo que acá en Chile, Claudio Anguita, que era el director del departamento y que era una persona que, a diferencia de los otros profes, cuando uno le hablaba de astronomía se emocionaba. ¿Ah? De lo que sea, mire lo que leí, mire lo que encontré, ¡ay, mire, qué interesante! Entonces, eso me resonaba yo con eso, porque para mí las cosas tienen que ser emocionantes para que valgan la pena. Entonces, él fue en ese sentido, me dio como mucho ánimo, mucha fuerza. Y yo diría que después debería mencionar a Víctor Blanco, que era un norteamericano, era puertorriqueño de origen, que era el director de Cerro Tololo y que fue siempre mi ángel protector, así, porque me ayudó montones, mucho, mucho. Y me hizo darme cuenta de que la ciencia no es una religión. Entonces, él nos hacía clases de sistema solar. Entonces, no, tenía unos libros preciosos con los planetas y todo estaba ahí, la temperatura, el tamaño, todo, porque era fácil de calcular. Y justo llegó en esos momentos un vehículo a Marte que tomó la temperatura, midió la esta y no tenía nada que ver con lo que estaba puesto en el libro. Yo me acuerdo que llegó y dijo, voten el libro, olvídense, si quieren recorten las imágenes, porque esta historia hay que escribirla de nuevo, ¿no? Y ya ahora con datos. Hablaste de la emoción que te transmitió Anguita, ¿no? ¿A ti qué te emociona como astrofísica hoy? ¿Qué es lo que más te emociona o te ha emocionado en la disciplina de astrofísica? Mira, me emociona cuando de repente estoy metida en un problema o en algo que no entiendo bien y de repente hay dos neuronas que se conectan y de repente, ¡ah, claro, eso es! ¿No? Esa sensación de... La belleza de pensar, oye. Claro. El que de repente uno piensa y encuentra la solución. Creo que una vez en un programa que tuvimos, una conversación que tuvimos hace tiempo, yo partí citándote una cita famosa de Pascal, el pensador matemático, fue también del siglo XVII, que decía, me aterran el silencio infinito, el silencio de los espacios infinitos, dice Pascal. Esa es la primera frase de él. Y la segunda... El hombre no es nada comparado con el infinito. Esta sensación que tenía un hombre de hace varios siglos atrás, la sensación de terror casi cósmico, primero. Y segundo, la sensación de futilidad o de que el hombre no es nada, la nimiedad del hombre en el universo. ¿Todavía podemos sostener esas dos emociones hoy con todo lo que ya sabemos y conocemos del cosmos o nuestra relación con el cosmos ha cambiado radicalmente en el sentido... En la parte emocional, sí, tú. Emocional, claro. A mí me sorprende que hay gente cuando conoce la verdadera historia del universo se emociona y le parece fantástico porque de pronto somos parte del universo, se dan cuenta que son parte, que nosotros
trascendemos en la materia, porque no, desde el Big Bang hasta aquí hay una evolución y nosotros somos parte de esa historia y esa historia sigue. Y eso te anima. En otros casos, hay gente que se aterroriza y no quiere saber de esas distancias, de esos tiempos, encuentra que... Pero yo siempre les digo, si el ser humano es espectacular. Si, eso que tú dices es verdad. Somos, no vivimos casi nada para los tiempos que uno tiene en el universo. Somos pequeñitos, así que en eso está claro. No sobrevivimos mucho fuera de nuestro planeta, con mucha dificultad. Y sin embargo, conocemos el universo. Y eso nada más que por nuestra curiosidad, nuestra inteligencia. Y esa especie de impulso que tenemos de hacer cosas difíciles. Porque de pensar en cosas difíciles y poder mover el límite del conocimiento humano. Y hemos puesto nombre a todo lo que hay en el universo. Todo eso lo hemos hecho nosotros gracias a nuestra conciencia. Y esa es la cuestión que a mí me tiene complicada. Porque, ¿por qué tenemos conciencia? Tenemos que hacer algo con eso. Y yo creo que ahí está la clave probablemente de que esta especie humana pueda seguir prosperando, ¿no? El gracias a la conciencia, entender el mundo que se nos viene, cómo trabajar juntos, cómo colaborar para que la humanidad pueda seguir progresando, ¿no? ¿Cómo hacerlo para que jóvenes como este niño que acaba de tocar el piano y que nos emociona a todos puedan seguir existiendo y puedan hacer de la humanidad un lugar más próspero en los valores espirituales y del cariño, etcétera, que son cosas que no se consideran muy importantes, pero que yo creo que a la larga nos vamos a dar cuenta que son las grandes ventajas comparativas que tenemos los seres humanos. María Teresa, antiguamente los grandes exploradores eran navegantes que atravesaban los mares, un Hernando Magallanes, un claro. Colón, y lo que quedaba por descubrir la Tierra era todo. Es decir, al otro lado de Europa era una tierra ignota, desconocida. Sin embargo, hoy día el mundo prácticamente ha sido conocido y mapeado por completo. Todo está mapeado, ¿no es cierto? Google Maps, todas las casas, las calles. Pero entonces uno piensa que los Hernando de Magallanes del futuro van a ser los que viajen al espacio, que ya no es el océano, que el océano o el horizonte de la aventura del hombre hoy es el espacio. Y en ese sentido, ¿cuáles son las exploraciones importantes que queda por hacer de aquí en 10 años, 20 años, 30 años, 100 años? Posible, no utópicas, sino que probablemente van a ocurrir según lo que sabemos hoy. Y según los adelantos que tenemos hoy. Bueno, tenemos toda la idea de que vamos a poder visitar otras estrellas, etcétera. Totalmente fuera de ninguna posibilidad por ahora. Porque han habido tantos avances. Si tú hubieras pensado hace 50 años atrás, o 60, que hoy día podríamos vernos por una cámara y conversar con alguien que está al otro lado del mundo, te habría pensado que una locura. Y sin embargo estamos... Así que no me atrevo a decir, no, eso es imposible. En este momento, con lo que sabemos, es imposible. Yo creo que la solución vendría... Ojalá que nos vengan a... Siempre que te anuncian que vienen seres extraterrestres, ovnis... Ahora incluso el gobierno de Estados Unidos tiene un programa para investigar los ovnis, en serio. Digo, bueno, ojalá vengan a visitarnos de otras estrellas, porque sería la chance de preguntarles cómo lo hacen, ¿no? Y cuál es la tecnología que usan. Porque nosotros por ahora no. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es saber salir de este planeta e irnos a otro. Porque en 900 millones de años más, el Sol va a estar tan caliente, porque se ha ido calentando y se va a seguir calentando cada vez más. Se va a ir evaporando todos los líquidos en el planeta. Va a quedar como Venus, que tiene una atmósfera así súper espesa y que un efecto invernadero galopante, y adentro hay temperaturas en la superficie como de 450 o 500 grados. Entonces, antes de eso tenemos que irnos.
Bueno, tenemos 900 millones de años todavía. No, 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 800. No, siento, no, yo tampoco. No va a pasar de un lunes a un jueves, ¿eh? Va a pasar de a poco. Pero Hawking decía que tenemos 100 años para hacer, 100 millones de años, perdón. Para lograr ese objetivo. Ahora, yo te hablaba de los Magallanes o los Colón, pero no en el sentido tan literal de los que van a salir al espacio, sino que los Magallanes del conocimiento astrofísico, o sea, los que van abriendo o van permitiendo adentrarse cada vez más en territorios ignotos del conocimiento de la astrofísica. ¿Cuáles serían esos Hernandos de Magallanes, de la astrofísica misma, digamos? Porque ya han habido avances. Copérnico fue uno, Galileo fue otro. ¿Y qué es esa tierra incógnita, la más próxima que tiene hoy la astrofísica, crees tú? Bueno, hay una que está como bien conocida ya, que es la búsqueda de vida en el universo. ¿Estamos solo o no? Esa cosa queremos saber la verdad aquí. Y bueno, hasta aquí no tenemos ninguna evidencia. Pero hoy sí sabemos que vivimos en una galaxia, nuestra Vía Láctea, que por ahí después te la muestro, tiene 100.000 millones de estrellas. Y cada estrella, ahora sabemos, tiene muchos planetas que giran en torno a ella, que es un producto de cómo se forman las estrellas. Entonces, y en el universo hay más de 1.000 millones de galaxias. Entonces, ¿cómo? Sería raro que fuéramos los únicos. ¿Cómo nos van a dar condiciones? A lo mejor una vida un poquito distinta o muy distinta, pero vida y que haya evolucionado a tener conciencia, que eso es lo que a mí me interesa, para que podamos compartir la mochila que tenemos aquí de la conciencia humana, ¿no? De cómo utilizar eso para el bien de todos. Tú dices por ahí en uno de tus libros, no me acuerdo en cuál, que bueno, Einstein intentó llegar a esta teoría unificada, ¿no es cierto? Que hay dos grandes teorías, dos grandes paradigmas, podríamos decir, no sé, correcto, en la física. Uno se mueve en un ámbito, el ámbito más pequeño, y otro en el ámbito más grande. Ahí hay un punto al que todavía la ciencia no ha llegado y parece que ha costado llegar. ¿Y qué significa? A ver, ¿por qué es tan importante llegar a esa teoría unificada? ¿Por qué Einstein la buscó y por qué es tan importante para la astrofísica? ¿Lo puedes explicar? No, claro, es la mecánica cuántica que tiene que ver con lo pequeñito, con lo subatómico, lo más pequeño, y la otra es la relatividad general que tiene que ver con el espacio. Ambas súper exitosas en sus ámbitos. Así que si nosotros estamos aquí conversando, es decir, no nos importa nada que no sean compatibles, digamos. Pero hay lugares donde ambas teorías necesitan ambos modelos, digamos, los necesitamos usar para poder interpretar lo que vemos. Un ámbito es el comienzo del universo, los primeros segundos, los primeros pasos. Otro son los agujeros negros, que son bastante misteriosos y cuando nos acercamos al horizonte de eventos de los agujeros negros, para estudiar lo que está pasando ahí, necesitamos la mecánica cuántica y necesitamos la relatividad. Y uno, han tratado de hacerle pegotes así para transformar una en otra y no funciona. Entonces, ¿qué pasa si todo lo que tenemos, aunque no funcione en un ámbito y lo otro en otro, no fuera la verdad, el verdadero modelo para poder interpretar el mundo en que vivimos? Podría ser una cosa totalmente distinta. Y la ciencia no se casa así con ninguna cosa. Es decir, si alguien demuestra que hay una teoría que es mucho mejor y que en realidad esto del Big Bang no era así y el universo ha existido siempre y ahora se puso a expandirse como loco, si alguien lo demuestra y ve que eso da cuenta de todo lo que observamos en una forma más correcta, bueno, lo aceptamos y bravo, y habrá que interpretar y a lo mejor eso nos va a hacer cambiar muchas de las cosas que ya consideramos como normales, ¿no? María Teresa, leí también por ahí en uno de tus libros que uno tiene la idea que el Big Bang empezó en un lugar, o sea, es decir, partió en un lugar del supuesto espacio, en realidad el espacio partió con él. Y en realidad el Big Bang no partió en un lugar, partió en todas partes. O sea, eso es lo que entendí, lo que leí en la afirmación, que me llamó la atención y me gustaría que me lo explicara eso. Bueno, es que está el Big Bang, la teoría dice que fue un punto, en un punto, infinitamente denso, imagínate. Y ahí estábamos todos,
Estabas tú, yo y todos los que están aquí, estábamos ahí en el Big Bang, en la mitad. Y después cuando se crea el espacio y el tiempo, porque antes no había tiempo ni espacio, ahí empieza a evolucionar el universo, a evolucionar la materia y la energía, y estamos ahora donde estamos. Pero nosotros estábamos, éramos parte del Big Bang, entonces cuando la gente cree que para ver el Big Bang vamos a mirar para allá, porque para allá está, no. Está en todas partes, digamos. Entonces lo que tenemos que buscar es ver, por ejemplo, la radiación de fondo cósmica, que es lo que, como un remanente antiguo de la época del Big Bang, eso está en todas partes. Y cuando ustedes prenden la tele y ven esa cosa como nieve, esa es la radiación de fondo cósmica. Yo a veces lo pongo porque encuentro que es emocionante. Y a veces es mejor que lo que están dando en la tele. De todas maneras. De todas maneras, nos saca. Este libro me gustó mucho, este último libro, ¿no? El sol conviviendo con una estrella. Sí. Primero que nada, porque es por partir con uno de los planetas. Partamos de la luna, se ha hablado, se han hecho poemas. El sol, bueno, el sol fue Dios en la mitología antigua. Pero lo tenemos todos los días, nos levantamos con él, nos acostamos cuando se acuesta. Y sin embargo, sabemos poco de él, salvo los que se han dedicado a estudiarlo. Entonces tú decidiste, de alguna manera, dar, y eso es lo interesante de este libro, lo que sabemos del sol y lo que no sabemos también, el planeta, podríamos decir, con el que tenemos una intimidad, una cercanía, casi una promiscuidad, podríamos decir, cósmica. Sí, ¿no? Sí. Estamos dentro del sol nosotros. Eso es lo que te quería preguntar. ¿En qué sentido estamos dentro del sol? Bueno, porque el sol tiene distintas capas. Y en la corona, que es esta como cabellera dorada que uno le ve en los eclipses, así en fotos preciosas, eso se extiende por todo el sistema solar. Y su campo magnético que arrastra con eso también. Y nosotros estamos aquí, este planetita, dando vuelta a torno al sol dentro de ese ambiente, digamos, ¿no? que es el dominio del sol absoluto. Y el sol, yo escribí este libro porque me puse nerviosa de que la gente no estaba consciente de... Todos sabemos que el sol guarda la vida, nos da calor, nos da luz. Sin el sol no habría vida. Pero no está consciente de los riesgos que el sol tiene para nuestra vida hoy. Porque a los seres humanos así no creo que nos moleste mucho. Pero a toda la tecnología la puede destruir, la destruye. De hecho, con algunas manifestaciones de su carácter, ha destruido decenas, centenas de satélites. Porque inyectan plasma, por ejemplo, que es gas con carga eléctrica, con campos magnéticos, que llegan hasta la Tierra. En la Tierra destruyen, dejan imposibilitados los GPS. Así que los aviones y todo eso sufren muchísimo. Han derretido los transformadores, bien impresionantes las fotos, transformadores de centrales eléctricas grandes en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, normalmente en los países más del norte. Destruyeron todo el sistema eléctrico de los trenes y metros de París, un 14 de julio, por eso que es uno de los casos. Ahora, impresionante esto. Bueno, hay un capítulo en el libro que dice ¿por qué nos debe importar el comportamiento de nuestra estrella? Y tú hablas del efecto Carrington. Ah, sí, no, el evento Carrington. El evento es el primer incidente que permite establecer esa relación entre la actividad solar y los efectos sobre la Tierra. Y tuvo lugar una mañana el 1 de septiembre de 1859. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en esa época estábamos empezando con nuestra tecnología y había el internet victoriano eran los telégrafos. Entonces habían centrales de telégrafo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Reino Unido en general y en India. Entonces habían unos señores primero un señor que estaba mirando el sol y que miraba y hacía dibujitos de las manchas solares. Cuando estaba haciendo eso, de repente vio que había como un flachazo blanco que de hecho lo pintó. Y había otros señores, esto era en Inglaterra, en Londres, también vio lo mismo, pero nadie le pudo ver que eso era un peligro. Bueno, allá acá en Estados Unidos estaban estos señores trabajando en el
en la central está para mandar mensajes, qué sé yo, con el telégrafo, y empezó a salir chispas y humo de los cables. Entonces no sabía qué pasaba, desenchufaron todo y seguía saliendo chispa igual. Estaba todo electrificado y el resultado final es que se incendió totalmente eso y se veían los cables llenos de electricidad derritiéndose la goma de los cables. Pasó lo mismo en India y pasó lo mismo en Inglaterra. Así que, y ahí como un par de años después hicieron la conexión, ¿eh? No fue instantánea. Pero ahí empezó a darse cuenta de que pasaba algo. Ahora lo que me sorprende es que yo siento que hay una voluntad de ocultar esto. No sé. Por Se sabe muy ejemplo, poco, se sabe sabe muy muy. poco, por eso digo, y Es nos que es afectaría impresionante, a cuando yo le todos. leí todos los eventos que tú describes, y la pregunta que tú se haces inquietante, casi en los capítulos finales, pregunta que nos hacemos inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Podría la Tierra recibir el embate de un evento mucho más extremo de varios de los que tú ya has descrito? ¿Podría ocurrir eso que dice la ciencia, digamos, no la superstición, ni el pánico, ni la fake news, sino que qué dice la ciencia? Oh. Y la ciencia dice que Pucha, qué mala sí. noticia. Que da la noticia. Y puede ser peor. Por eso que cuando el sol empieza a hacer estas cosas, cuando fue el evento Carrington, las auroras, que son nada más que luz que se produce cuando partículas que entran del sol, entran por el campo magnético terrestre. Pero como estas partículas traen un campo magnético muy fuerte, el campo magnético terrestre es como los gajos de una manzana que nos protegen. Y cuando llegan estos eventos así, dejan campo magnético terrestre, así como con los pelos desordenados, y entran las partículas por todas partes. Y habían entonces auroras boreales, o como se llama, en La Habana registradas. También hubieron Imagínate, en el registros en Chile Caribe, en esa época. impresionante. Claro, ya entró por todas partes, digamos, no solo en los Siempre norte. estamos preocupados, vimos documentales de cometas que van a llegar, que van a destruir, se describen los cometas, pero a ver, este evento, la posibilidad de estas tormentas solares, se podría decir, Sí, tormenta, porque traen varias, tiene una variedad podría, por de. ejemplo, dejar sin tecnología a una parte del mundo, y recuperar esta tecnología puede demorarse Años, décadas, ¿no? O años. sea, podría tener un efecto bastante catastrófico. Pero aparte de la tecnología, ¿qué otro efecto podría tener? La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Escuché por ahí, me lo contó un pajarito, yo sé que no se puede hablar mucho de esto, y es que hay algunos científicos que han llegado a pensar, no sé si será verdad o no, que a lo mejor también lo que está pasando con el cambio climático tendría o podría tener que ver con el sol. ¿Es cierto? ¿Es posible eso o no? Yo creo que el sol es tan importante para la Tierra que no me sorprendería que también contribuyera a que el clima cambie. Probablemente no va a explicar todo el cambio climático, pero podría ser una contribución para bien o para mal, digamos, ¿no? No, porque hace cosas, por ejemplo, las partículas de la radiación de rayos X que nos manda el sol cuando viene una de estas tormentas también, porque son varias distintos tipos de bullying que nos hace el sol. Y estas partículas de rayos X producen, ¿cómo se llama?, reacciones químicas en la atmósfera que se reponen, ¿eh? Se recupera, pero la verdad que nadie sabe mucho de eso, que es bien complicado. Destruye el ozono en un lado, pero lo repone en otro. Nadie ha hecho ese cálculo bien hecho. Así que podría tener alguna injerencia, pero hay un dato histórico, que el sol se tomó un descanso, porque el sol tiene periodos de 11 años, en que sube, tiene un máximo y baja, y hay 11 años entre uno y otro, más o menos, porque a veces son 7, a veces son 15, así que no es nada de confiable el sol. Es como maníaco depresivo, ¿eh? Sí. Momentos de euforia y momentos de caída, Oye, por pero. suerte. Y parece que ha tenido momentos de euforia y se ha quedado pegado ahí, ¿eh? Y que yo creo que ahí me daría más susto. Pero en una época, en 1600 y tanto, se tomó un descanso y se quedó en el mínimo. Entonces no habían tormentas solares ni nada y coincidió con una época en que el clima de la Tierra es lo que llaman como la Little Ice Age, pero fue más largo que lo que es la Little Ice Age. Fueron muchas décadas de clima en que no había verano, por ejemplo,
en Europa. Entonces produjo hambruna. En Estados Unidos también hubieron, se provocaron catástrofes. Entonces, en ese sentido, por lo menos está ese dato histórico. Bueno, hay que investigarlo todo. María Teresa, no puedo dejar de preguntarte, bueno, hay muchas cosas que gustaría preguntarte, pero no podemos, tendríamos que pasarnos varias noches, deberíamos hacer varios siglos conversando y parándonos en cada planeta, en cada sistema. En una pijamada. Pero vamos a hacer, puede crear una pijamada cósmica, pero tenemos que hacer como una especie de cata, de picoteo de algunos elementos. No puedo dejar de preguntarte, evidentemente, los trabajos de investigación tuya en el campo de la astronomía, tus estudios de las estrellas enanas de baja masa. Te las he preguntado otras veces en otras entrevistas, pero muchos de los que están acá probablemente no lo saben. También descubrimientos de supernova, entiendo, a puntos de estallar, algunas de las cosas en las que tú has trabajado. Partamos por el estudio de las estrellas enanas de baja masa. ¿Cómo llegaste a ellas? ¿Se trató de un azar, un momento de emoción, fue una epifanía o lo preparaste, lo calculaste? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? Danos un... Fue una decisión estratégica. Ah, ya. Yo regresé a Chile en el año 79. En la Universidad de Chile no habían, no estaban las suscripciones de las revistas para saber qué es lo que publicaba la gente. Ojo, no había internet. La revista científica, ¿no es cierto? Claro. ¿Ah? La revista científica. La revista científica, donde uno podía saber qué es lo que estaba haciendo el mundo en las distintas áreas. Nosotros acá estábamos súper aislados porque no pasaban astrónomos. No es como estar en lo mismo si tú estás en Harvard, digamos, donde hay conferencias tres veces al día sobre los distintos temas y te cruzas en el pasillo con colegas que están trabajando y tú puedes... Hay un ambiente rico en discusión científica. Acá era el espacio así más... silencio más absoluto, como decir. El páramo. El páramo. Y me acuerdo que no había con quién hablar ni nada. Entonces dije, ya, ¿cómo lo hago? Y pensé, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo sí tengo? Acceso a los grandes telescopios del norte de Chile, porque nosotros como chilenos, los astrónomos chilenos, tenemos una cantidad de tiempo preferente, si tú quieres, reservado, 10% del tiempo. Y esos eran los telescopios más grandes que hay en el hemisferio sur. Y a nadie le iban a dar tiempo en un telescopio para ir a buscar una estrellita chiquitita, así que nadie sabía si era interesante o no. A mí sí, porque no había muchos astrónomos, así que yo dije, me voy a dedicar a eso, voy a ver qué hay en ese zoológico, ¿no? Que a veces nos critican cuando uno dice, eso es go fishing. Sí, go fishing, eso es lo que yo hice. Fue a ver qué había ahí, qué es lo que componía ese... Porque además había todo un tema de la materia oscura, que había muchas cosas que no se conocían. Y yo decía, bueno, puede ser que me encuentre con objetos que esencialmente son materia oscura y que la gente no conoce. Y un poco eso es lo que encontré. Y ahí me empecé a interesar en las enanas de más baja masa, que son estrellas que tienen un décimo de la masa del Sol y que han vivido toda la... Si nacieron junto con el universo todavía están vivas, digamos, porque esas tienen, son las más chiquititas, gastan el combustible muy lento y van a vivir 10 veces la edad del universo hoy día. Y tenían cosas interesantes que aprender de ellas. También me interesó en ese zoológico, están los cadáveres de estrellas como el Sol. Lo que queda después que una estrella ya se le acabó todo el combustible, y se transforma en una especie de roca caliente, muy caliente al principio, que es tan brillante que se ve, la podemos observar, pero poco a poco empieza a perder temperatura, se empieza a enfriar porque no tiene ninguna fuente de energía. Y a mí lo que me interesaba es ver cuántos de esos había, cuál era la densidad de esos objetos, y poder ver cuáles eran los más fríos de todos, porque eso me iba a dar una idea de la edad de nuestra galaxia. Los astrónomos siempre estamos buscando maneras así indirectas de medir edad, distancia, porque no es fácil. Entonces, nosotros más o menos sabemos cuál era la razón a la cual se iban enfriando, ¿no? Cuál era la tasa. Entonces, si yo veía y encontraba la más fría y no encontraba ninguna más fría, quiere decir que esto me daba una idea de cuál es la edad de la galaxia. Toda esta idea de la materia oscura...
Y ahí no sé si estamos ante, a ver, esa materia oscura es, por decirlo así, voy a usar una metáfora, es como un hoyo negro de la astrofísica hoy día, o ya no lo es tanto. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué implicancias tiene para la investigación y lo que viene en astrofísica? Bueno, se supone que es materia que son partículas extrañas, así se les llama, que no las conocemos. En el CERN están desesperados buscándolas, digamos. Se supone que son partículas que tienen masa, bastante masa, y que están ahí, y la podemos asegurar que están ahí por una de las fotos que también quiero mostrarte, que ahí muestra cómo esta materia oscura, que está en, hay un cúmulo de galaxias que tiene decenas de miles de galaxias, pero además tiene mucha materia que no vemos. ¿Y cómo lo comprobamos eso? Es que la luz que viene de galaxias mucho más lejanas que ese cúmulo, mucho más lejos, el cúmulo, por un efecto de lente gravitacional, que eso es algo que Einstein también propuso que debería existir, lo que hace es que deforma la luz y la aumenta. Entonces nosotros estamos viendo galaxias que están súper lejanas, que no las podríamos ver con ni siquiera con el telescopio James Webb, este último, y que están mucho más lejos, pero gracias a que el lente gravitacional y la materia oscura ahí funcionan como un telescopio en el cielo, digamos. Y con esto, no solo sabemos que hay materia oscura y podemos calcular cuánto es, sino pero que no sabemos lo que es. No sabemos de qué está hecha. Pero ya vamos a ver. ¿Y cuánto hay de materia oscura en proporción a la materia no oscura, por decirlo así? Se supone que es la gran mayoría. O sea, es decir, sabemos que no sabemos en el fondo, pero que está ahí. ¿Ah? Exactamente, está ahí. Hablaste del telescopio James Webb. Bueno, acaba de publicar la NASA estas fotos de Júpiter y otras fotos, ¿no es cierto? Y las declaraciones, yo no sé si son exageraciones para conseguir más financiamiento todavía, o es el entusiasmo de los científicos recolectados sobre este telescopio, son increíbles. Alguien dijo, por ahí un líder de una agencia aeroespacial dijo, nos muestran cómo el Webb, este telescopio, ayudará a responder las preguntas que aún no sabemos hacer. Imagínate. O sea, preguntas que nos permitirán comprender mejor nuestro universo y el lugar de la humanidad dentro de él. A ver, en primer lugar, ¿cuán importante es o qué salto realmente se dio con, porque estuvo Joe Biden en el anuncio de todo esto, ¿no es cierto? Sí, una conferencia con y una Biden. Foto espectacular. Uno siempre confía en Estados Unidos, que está la sospecha de que hasta la luna fue un invento, que es un montaje propagandístico, ¿no es cierto? Siempre uno tiene una cierta sospecha como ciudadano, pero a ver, ¿cuán importante es esto que abre, esta visión que abre la mirada del telescopio? Mira, que exista ese telescopio y que esté funcionando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, que lo pudieron instalar ahí en un punto donde la atracción gravitacional del Sol y de la Tierra se compensan, entonces está instalado y gira en torno al Sol. Y lo hicieron funcionar todo, porque esta cuestión tuvo que viajar hasta allá, eran como una flor, ¿sí? Que se tuvo que ir abriendo los pétalos, unos ¿cómo se llama? Unas pantallas que tiene para protegerlo de la luz solar, para que quede toda la misma temperatura. Tiene paneles solares, tiene, bueno, y el espejo mismo, que tiene 6,5 metros, se tuvo que ir así como desplegando como un juguete, así que, y todo funcionó bien. Porque teníamos súper claro que si ahí algo no funcionaba, nadie podía ir a arreglarlo. No es como el telescopio Hubble, que está a 600 kilómetros de distancia de la Tierra y que le mandaron varias veces el transbordador para ir a arreglarlo, pero a 1,5 millones de kilómetros. ¿Y qué vamos a, lo que entiendo es que esto va a producir avances en la comprensión de la formación de galaxias, de estrellas. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años, se supone, a partir de la información que está entregando este telescopio? Bueno, lo que ustedes mostraron, lo que vieron ahí eran puras fotos bonitas. Pero ahora hay que entrar a estudiar eso. Entonces, yo siento que las fotos nos mostraron la potencia que tiene este telescopio, que es capaz de enfocar, que es capaz de mirar con toda esa resolución increíble los lugares. Y ahora los científicos, que eso hace, no sé, hace como 2 semanas,
me llegó un aviso ahí del telescopio diciendo que se abre para trabajo científico. Entonces ahora ya se empiezan a hacer las observaciones que los científicos quieren hacer para poder responder alguna pregunta. Y las preguntas son las mismas, digamos, saber cómo se forman las estrellas, cómo se formaron las primeras estrellas. Ese es un súper dilema, porque al principio no había nada más que hidrógeno y helio, y la medida de que se fueron formando estrellas, las cuales en su corazón, por reacciones nucleares, transformaron el hidrógeno y helio en carbono, oxígeno, nitrógeno, fierro, etcétera, todos los elementos que conocemos. Entonces uno esperaría que las primeras estrellas no tuvieran esos elementos, o tuvieran poquito. Resulta que no estamos viendo eso. O sea, siguen teniendo todos esos elementos mientras más lejos vemos, que es ver cuando el universo está más joven, siguen teniendo esos elementos. Entonces, este telescopio nos va a permitir ver más allá de partida estas galaxias que yo te digo que vienen aumentadas por la materia oscura, que están tan lejos, probablemente nos permitan avanzar en ese conocimiento. Pero en astronomía, uno avanza en va poniendo pequeños ladrillos así para construir el conocimiento. De repente te encuentras con que hay algo, wow, extraordinario, pero mucho trabajo Paso a diligente, paso, paso a eslabón, paso. eslabón, como diría Neruda. Exacto, y usando los distintos telescopios, porque María Teresa, tú nos trajiste una antología de imágenes, astrología me asusta cuando dice eso. antología personal, escogiste una serie de imágenes que vamos a ir viendo, que vamos a compartir con usted. Vamos a hacer un viaje ahora al universo guiados por María Hagámoslo. Teresa. Y no se asusten, Vamos a ir viendo las imágenes. Ahí parece que está. ¿ah? Ah, ese es James Webb, Ahí el James. telescopio que está solito ahí en el espacio, pero funcionando. Y eso que se ve así dorado, es que es dorado, porque el telescopio, el espejo, está cubierto de oro. Espero que nadie lo vaya a ir a robar, a rayar. A colocarle un graffiti. Vamos Sí. a la siguiente imagen. Ese, para mí, este es una de las, ¿cómo se llama?, de los toldos estos, de las pantallas, que se doblan. Y mire toda la gente, mira, la cantidad de gente que ha trabajado en el James Webb. Esto se empezó con la idea de hacer este telescopio en el año 94, por ahí, 96. Y se pensaba que iba a estar listo en el 2007 y que iba a costar 1.000 millones de dólares. Y así lo plantearon a National Science Foundation y se pidió la plata al Congreso. Y se demoró, bueno, lo acaban de lanzar ahora. Impresionante, ¿eh? Es Más de una. 20 años y costó 10.000 millones de dólares. Vamos a la siguiente imagen. Esa es una de las imágenes del James Webb, que muestra la nebulosa de Carina, que es una nebulosa que está acá en el hemisferio sur y que tiene una gran cantidad de estrellas, está formando muchísimas estrellas, y estrellas muy brillantes y masivas. De hecho, la próxima supernova que vamos a tener en nuestra galaxia va a estar ahí, porque la anterior estaba en el hemisferio norte y fue en el año 1054. Brevemente, ¿qué es una supernova? O sea, que no lo Es una sabe. explosión de una estrella más o menos masiva y que produce mucha, mucha luz. Entonces, y cuando ocurrió esa en la nebulosa del Cangrejo en el hemisferio norte, eso se veía casi tan brillante como la luna llena. Entonces quedaron los nativos de Norteamérica, hicieron dibujos en las rocas, los chinos también pero acá nuestros ancestros en el hemisferio sur no lo vieron. Pero esta sí va a ser nuestra y está a punto de explotar. Así que, y esa es la nebulosa, y lo que ustedes ven ahí es gas. Las partes más oscuras es donde se están formando las nuevas estrellas, que ese es gas frío. Vamos a la siguiente. Este se llama Stefan Quintet. En realidad dice que son cinco, pero en realidad hay una quinta. La que está más a la. Yo la veo más a la derecha, sí. No, yo soy disléxica para la izquierda. La que está más a la izquierda, esa está ahí, no tendría por qué estar ahí. Está mucho más cerca. Pero las otras que están interactuando, son las otras cuatro, están ahí en un baile que tienen, así que finalmente probablemente terminen como una sola galaxia.
Y esto de amalgamarse las galaxias es algo que ocurría mucho antes, cuando el universo era joven, porque estaba todo mucho más cerca una de otra. Hoy día es menos común, pero se puede estudiar muchas cosas, porque cuando se amalgaman estas galaxias se ve que hay unas colas así de estrellas jóvenes que se ven como rojizas y azules. Y todo eso nos enseña un poco cómo es el proceso este, ¿no? De cómo las galaxias. Nosotros nos hemos tragado varias galaxias pequeñas, nuestra Vía Láctea, por si acaso. ¿La Vía Láctea se ha tragado? A Sí, ver, pues. ¿cómo ha sido eso? En el pasado, galaxias chiquititas. Fueron absorbidas. Claro, porque están girando, qué sé yo, y de repente nuestra galaxia le pega un tironeo y empiezan a perder velocidad y terminan hundiéndose, pegándose un piquero en nuestra galaxia. La próxima. Esa es un pedazo súper chico del cielo. No sé cómo no pudieron elegir, bueno, capaz que no haya, una que no tenga una estrella en la mitad, porque esa brillante con la refracción que se ve ahí es una estrella, así que olvídense de ella. Pero, y hay otras por acá también, pero hay miles de galaxias, y ese es el cúmulo que yo decía, es un cumulito de galaxias, pero si se fijan, hay una serie de arcos, medios rojos así, como Sí. unas rayas. Bueno, esas son galaxias que están, pero muchísimo más lejos que este cúmulo, y que la luz de esas galaxias, cuando viene en camino a nuestros ojos, se ve afectada por la masa, sobre todo la materia oscura que tiene ese cúmulo, que es mucho más que la materia que brilla y que le podemos contar, y hace que se deforme y aumente el brillo de esas galaxias que están súper Qué lejos. impresionante que podamos ver una imagen, algo que se ve como pequeñas cosas y son cosas inmensas. Son ¿No es inmensas, cierto? inmensas, claro. Claro, no, y yo lo encuentro emocionante porque hay de nuevo el ser humano haciendo cosas difíciles. Con cierto software y conociendo la teoría, se pueden reconstruir cómo serán esas galaxias. Sabemos que están deformadas y cuál es el potencial gravitacional que lo deformó, y podemos calcular, rearmarlas como se deberían, no así deformadas. ¿Cuál es la galaxia más interesante estudiada hasta hoy? Hoy hay tanta variedad. Sí, pero a la que a ti te parezca más interesante. La Vía Láctea. Ya, sabía que me ibas a decir eso, sabía. Sí, tú sabes que soy muy autorreferente. Tiene vida, oye. Si cuando uno piensa en lo que es la vida, todas estas cosas pasan a segundo plano. Ninguna cosa más rara y más compleja que la vida. Entonces, pero a lo mejor estas chiquillas están llenas de vida. A lo mejor estas chiquillas están llenas de vida. Sí, pues. Tenemos que, en ese, en ese, ese es, un, es otro de los grandes temas que se está investigando, y que para lo cual, bueno, el James Webb va a aportar, pero también tenemos acá en Chile el telescopio más grande del mundo, que se está construyendo ahí en Cerro Almazán, que es de la ESO, del Observatorio Europeo, 2.000 millones de dólares, pero yo creo que les va a costar más. Siempre parten con un presupuesto y Es después igual cuando uno construye la casa, es la misma sí. cosa. No es lo Y cuando hay mismo. inflación se disparan los materiales, todo. Exacto. No, y después mantener la casa, que no Sí. se caiga, también cuesta mucha plata. Sí. En este caso, como 10% del valor de construcción. Y eso lo están haciendo entre los europeos. Bueno, los chilenos van a tener acceso, así que acá hay varios niños. Si los niños quieren ser astrónomos, me dan una envidia, porque yo ya no voy a llegar a trabajar con eso, pero ustedes sí. Y ahí lo que están, uno de los objetivos es buscar planetas y estudiar posibles planetas habitables, Exoplanetas. exoplanetas, porque es súper difícil, ¿eh? Porque ese que mostró el James Webb, que yo no lo tengo aquí, así que no me lo pida, pero ese es lo que se llaman hot Jupiters, que son Júpiter, pero muy caliente, y que están, Júpiter es de puro hielo y gas. Y por eso y es muy masivo, porque se quedó con todo lo que le tocó a la distancia que está de su estrella, del Sol. Los planetas que estamos más cerca del Sol se nos evaporaron los gases, todo, nos pudimos quedar con las piedras nomás y los metales. Pero estos
estos planetas más lejanos como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, en este disco de escombros de cuando se formaron, había muchos gases y él se quedó con todo, porque eran masivos y no se le escapó nada. Bueno, estos que son grandes, masivos y gaseosos, resulta que dan vuelta en torno a su estrella, en particular esa que vio el James Webb, en 2 días. ¿Te imaginas 2 días? Entonces se va a evaporar o se le va a caer. Lo que yo sospecho que se va a caer a su estrella, digamos. Vamos a la siguiente imagen. Mira, esto parece que podría ser una célula. Es increíble, uno podría mirarlo desde lejos y ya son dos células. Me lo han dicho muchos biólogos. Pero ¿qué es lo que son? Impresionante. ¿Eh? Esa es una de las estrellas que yo comentaba, que son estrellas como el Sol, que cuando se le acaba el combustible, le queda un cuesco como del tamaño de la Tierra, pero con una gran masa todavía, como la mitad de la masa del Sol. Y que en esa tercera edad, te fijas, empieza a dejar su corazón al desnudo. Está durante las últimas décadas de su vida, empieza a deshacerse de las distintas capas, y esas capas son tan contaminadas por lo que fabricó la estrella, que es carbón, nitrógeno y oxígeno, que es lo que fabrica el Sol. Entonces, por eso que esos elementos son bastante abundantes, porque estas estrellas son las más comunes. Entonces aquí se pueden estudiar todo tipo de detalles de las eyecciones, estas distintas capas tienen distintas abundancias, incluso estudiar la estrella en el lado de allá, no sé en qué color es, en esta otra es más infrarrojo y se alcanzó a ver que en realidad no es una estrella sino dos. Las estrellas es bien común que vengan en grupos de dos, tres, ¿eh? Es más raro que sean solas. ¿Cuál es el corazón del Sol? ¿Cuál es el corazón del Sol? El núcleo que tiene adentro. ¿De qué está hecho ese núcleo? Está hecho en este momento de hidrógeno y helio. Uh-huh. En este momento, al principio partió con 75% de hidrógeno y 25% de helio. Uh-huh. En este momento hay como 40% de helio y 60% de hidrógeno. Y en un tiempo más va a ser puro helio. Cuando queda ese corazón de puro helio, muy caliente, pero a, no sé, 20 millones de grados, resulta que el helio a 20 millones de grados se queda sentado así, le da lo mismo. No hay ninguna fuente de energía. Y para poder transformar el helio en carbón, oxígeno, necesitas que el helio se caliente a 600 millones de grados. Y eso ocurre porque la estrella, como no tiene ninguna sustentación, y la gravedad es bien complicada, ¿eh? Porque mientras tanto le hemos ganado la gravedad, la estrella está ahí. Pero la gravedad lo único que quiere es que colapse. Cuando se le acaba la fuente de energía, que es lo que frena el colapso, la gravedad gana y empieza a apretar la estrella hasta que, transformando energía potencial en calor, que es como si yo tengo una pelota y la tiro al suelo, no, algo más grande, se calienta un poco. Y eso es porque transformó esta energía potencial en calor. Es lo mismo. Entonces transforma esto en calor hasta que llega a 600 millones de grados y ahí se encienden las reacciones del helio, pero esas son súper rápidas, se acaba pronto, y en el caso de una estrella como el Sol, ahí termina su historia. Y se termina con un corazón de carbón, oxígeno, helio. Vamos, impresionante. Vamos a la imagen siguiente. Uy, qué hermosa esta. Bella. Esta era la que yo tenía para el comienzo. Esta es una fotografía del telescopio 3.6 metros del observatorio La Silla de la ESO. Simplemente para decir, si ustedes miran el cielo, aquí tienen esa oportunidad sin contaminación, ver el cielo así estrellado, que así cuando vi yo la Vía Láctea y me llegó ese flechazo. Muchas de esas estrellas ya no existen, están muertas. Y resulta que no sabemos, porque todas las noticias del universo nos llegan por la luz. Y la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, que nos parece un montón. Pero en realidad en las distancias del universo no es mucho. Y resulta que se puede pasar, no sé, un millón de años antes de enterarnos de que
De repente vemos que explota una estrella y dije, oh, murió esa estrella, pero en realidad murió hace 1 millón de años. Entonces, cuando uno mira eso, varios de mis estudiantes dicen, pero profe, es que esta galaxia que yo estoy estudiando, a lo mejor, ¿cómo estará hoy día? Tengo idea. No hay ni una posibilidad porque el presente como que no existe, todo es pasado. Entonces, incluso que yo estoy hablando con ustedes, yo podría haber desaparecido aquí en un segundo y ustedes se habían demorado un poco en darse cuenta. Entonces, nos molesta la falta de vivir el mismo tiempo todos. ¿En qué sentido? A ver, la teoría de la relatividad fue un cambio paradigmático gigantesco, la de Einstein, ¿no es cierto? Sí. Tiempo-espacio. Pero la mayoría de nosotros no la hemos incorporado todavía. O sea, no la hemos incorporado en otro sentido común, por decirlo así. ¿Pero en qué sentido debiera cambiarnos nuestra manera de ver la vida, el cosmos, todo? Es así, yo sé que es compleja la pregunta, pero es simple. No te quiero trabajar a la casa. ¿En qué, de qué modo nos...? No, nos cambia o nos podría o nos debiera cambiar la teoría de la relatividad. ¿Qué nos cambió ya la manera de ver todo, la realidad misma? Bueno, yo creo que, como te digo, es la teoría básica que nos permite interpretar lo que pasa por allá lejos en el universo. Todo. Ahora, ¿cómo eso puede cambiar a nosotros? Yo más bien lo tomaría como que el ser consciente que somos un eslabón en la historia del universo y que esto nos permite armar la historia del universo. Eso es lo que decía, cuando uno observa un objeto más lejano aquí, estamos observando en un tiempo más, cuando el universo era todavía más joven. Y mientras más lejano veamos, más joven va a ser el universo en ese momento. Entonces nosotros podemos construir la historia del universo, a diferencia de otras ciencias como la paleontología, la arqueología, que se tienen que armar la historia con pedacitos poniéndolos juntos. O sea, ustedes pueden ver el pasado. Nosotros como si fuera vemos presente, el pasado, exacto. Y eso es súper potente. Yo creo que eso hace que podamos aprender muchísimo de lo que vemos en el universo, ¿no? O sea, muchas de las leyes de la física que tenemos han sido gracias a que se ha podido observar el universo. Y las leyes de la física sí que nos influyen en todo, hasta incluso en los ¿cómo se llama? Las resonancias magnéticas surgen de una pregunta de un astrónomo que no podía dormir en las noches, un señor holandés, Van der Hulst, que en el año 1940, por ahí, él quería ver cómo hacerlo para observar el hidrógeno en el universo, el hidrógeno neutro, así, hidrógeno, porque es lo que fabricó el Big Bang y tiene que estar lleno el universo. Eso. Y resulta que no había cómo verlo con los instrumentos que tenían. Y un día se le ocurrió que en realidad sí había una posibilidad. Y es que el hidrógeno, que es un protón con un electrón dándole vuelta, tiene dos configuraciones distintas. Uno, si los dos dan vuelta para el mismo lado, el spin, digamos, la rotación de estas partículas, todas las partículas rotan. O uno rota para acá y el otro rota para el otro lado. Y eso producía una pequeña diferencia de energía y que producía una cosa que se llama radiación de 21 centímetros. Y eso, si podríamos observar eso, pero no se podía. Pero después hicieron unos telescopios, después de la Segunda Guerra, unos radiotelescopios que usaron unas antenas que quedaron así sin uso, y pudieron observar el universo, estaba lleno de hidrógeno neutro. Pero hubo otro señor que era un físico norteamericano que dijo, ay, esto debe servir para medir los tejidos blandos del cuerpo, porque la radiografía regio para los huesos y eso, pero tejidos blandos no tanto. Y el cuerpo está lleno de agua y tiene hidrógeno. Entonces, lo que hace cuando te sacan una resonancia magnética, a mí me lo han hecho como varias veces, te pone un campo magnético y te alinean todos los spins. Después te cortan el campo magnético y eso empieza a decaer. De hecho, cuando se mete en la máquina hay una sensación espacial. Un astrónomo que está, o sea, un astronauta que está, si uno cierra los ojos. Bueno, esto tal vez justifica cuando uno ve estos presupuestos gigantescos, desaforados, desmesurados, que se invierten, dice,
No tiene ningún. No, este tuvo, por ejemplo, un efecto en la vida cotidiana de las personas hoy día, digamos, se puede salvar de un cáncer o qué sé yo. Vamos a la siguiente imagen. Creo que este es un video. Mira, es el Big Bang. Súper caliente al principio. Poco a poco se forman hidrógeno y helio y eso se van produciendo grumos. Y esos grumos, finalmente, allí es donde se forman las estrellas y las galaxias. Y esas son las que fabrican todos los otros elementos que conocemos. Por eso que cuando uno dice que somos hijos de las estrellas, es tal cual. Por lo menos nosotros todos tenemos los mismos parientes estelares. ¿Y esa es la última imagen, parece, María Teresa? ¿O no? ¿Perdón? ¿Esta es la última imagen? No. ¿Viene otra? Vamos. No, si quiere lo dejamos hasta aquí. No, no, no. Mira qué hermoso eso. Esa es nuestra Vía Láctea, mi galaxia favorita. Tiene 100.000 millones de estrellas. Wow. Eso que se ve brillante ahí es el centro de nuestra galaxia y nosotros lo tenemos por aquí encima de nuestras cabezas. En el hemisferio norte no se ve tan bien. Y cada una de esas estrellas tiene planetas. Entonces, como digo, tenemos que encontrar los planetas, pero es difícil. Desde la estrella más cercana, Próxima Centauro, si miran a la Tierra, con todos los instrumentos que nosotros tenemos, tal vez podrían ver Júpiter, o sea, detectar que está Júpiter ahí. Entonces, no, es difícil. Vamos a la siguiente. Nada, esa es otra galaxia, pero así es nuestra galaxia. Lo que pasa es que ahí en la otra está puesta de canto. Nuestra galaxia tiene esa forma de remolino, y nosotros estamos como a mitad de camino entre el borde y el centro, pero a 28.000 años luz de distancia del centro. Entonces, si yo le mando un WhatsApp a un amigo que tengo ahí, en el centro de la galaxia, le digo, hola, ¿cómo está? Se muere 28.000 años en llegarle. Y si me dice, yo aquí bien, ¿y tú? Otro 28.000 años. Eso simplemente como para darse cuenta de las dimensiones en el espacio. Las dimensiones del tiempo y el espacio que... Estamos complicados. Esto como terapia es bastante bueno para relativizar los temas que uno de repente amplifica. Obvio, uno, obvio. O sea, el astrofísico debería ser todo sabio, ¿no? Gente sabia en el sentido que al lado de todo esto, digamos, lo de uno es tan nimio y tan llega a ser tan... Yo creo que por lo menos nos te da una perspectiva de la humanidad, ¿no? Que nosotros somos producto de todo esto y que nos pegamos tropezones y hacemos lesera de repente, pero en general hemos ido progresando, en general. Vamos a la siguiente imagen. Mira. Ay, eso me encanta. Es un video, ¿eh? A ver. Mira. Ese es nuestro sol. Y eso que ven así como maíz ustedes son unas celdas de convección. Imagínense una sopa hirviendo. Porque es el gas más, el plasma más caliente, sube, se enfría y baja, lo oscuro. Y cada una de esas celditas tiene como 1.000 kilómetros. Pero esto es algo que lo consiguió hace poco, justo cuando partió la pandemia, en un telescopio solar norteamericano que está en Maui. Y bueno, a mí me emociona mucho, pero puede que no le parezca tan lindo. Oye, salió en la primera página del New York Times, en la primera, ahí aprendí yo, en la primera, ¿cómo se llama? No abajo, sino de la mitad para arriba. ¿Ya? Estaba muy orgulloso lo que habían hecho el New York Times, pero además en la portada y en la parte de arriba. Vamos a la siguiente. Este es el sol también. Hay que darle otro clic para que ande. ¿Otro clic más? Ese es el sol desde un telescopio japonés. Eso azulito es la sopa hirviendo, mira, la fotósfera. Y eso que ahí aparece, simplemente un cambio de los filtros, es la corona, que es esta cosa increíble que llena todo el sistema solar. Y de repente se ven esas partes más brillantes que son las que de repente saltan y nos llegan a nosotros, que pueden ser complicadas. ¿Y la siguiente imagen? Y ahí nuestro sol girando tranquilamente. Bueno, no sé si tan tranquila. Mira, ese agujero que hay se llama agujeros coronales. Por ahí salen como tsunamis de partículas aceleradas que pueden ser... No siempre nos llegan a todo el mundo, ¿eh? Por eso que los efectos... Bueno, una de las cosas que me enteré haciendo esto, que no lo dejé en el libro, eso, pero que lo encontré increíble, es que había un avión en la época de la guerra de Vietnam. Había un avión norteamericano que iba pasando por la bahía, no sé cuál de las bahías, y que tenía llena de minas submarinas.
por si había alguien de los enemigos que pasara por ahí. Y resulta que el avión iba pasando y no había nada, 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 nada. Y explotaron todas las minas, todas juntas, eran cientos de minas. Y el tipo del avión, el piloto, quedó pero súper perplejo que sería esto. Cuando llegó ahí y reportó esto, los tipos dijeron, ah, sí, es que había una tormenta solar. Pero eso no se supo y quedó ahí archivado y hace poco se abrieron eso, se hicieron público y se supo de este... Un incidente también en la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que también se podría haber pensado que había sido el enemigo y no sé qué fue sí, el sol. Por suerte, ¿ah? No sé. Si no habría producido a lo mejor una guerra nunca, o sea, habían tirado la bomba atómica. Habían tirado la... De todas ¿qué maneras? ¿Qué es lo que pasó ahí? Ahí fue que resulta que dejaron de funcionar los radares que tienen el sistema de defensa del Atlántico Norte, que tienen en Inglaterra, en Estados Unidos, en varias partes en el norte, en Canadá, y dijeron, bueno, esto debe ser, obviamente que son los rusos que nos están boicoteando, esto estaba Lyndon Johnson de ¿cómo se llama?, de presidente. Por suerte que no estaba Trump. No, Trump. Yeah, bueno. No. Bueno, la cosa es que llegó, esto, estaban todos súper preocupados, por suerte, en la Fuerza Aérea, que tenían, bueno, eran varias oficinas las encargadas, tenían astrónomos o físicos solares. Y ellos habían recibido un reporte de los observatorios solar de Massachusetts y de otros lados, diciendo que había una inusual tormenta solar con mucha emisión de radio. Así que estuvieran cuidado. Y alcanzaron a darle este aviso a Lyndon Johnson, que estaba con el dedo así listo para apretar el botón. Para tirar la bomba atómica, claro. Para decirle que no, y seguro que los soviéticos estaban igual de perplejos, ¿no? De que los radares... Y había sido el sol. Y fue el sol. Uf. Interesante. Desde después de lo que he escuchado, yo no sé si voy a viajar en avión tan tranquilo ahora en adelante. Bueno, yo por lo sabiendo menos... Sabiendo los efectos, voy a mirar el sol y decir... Mira el sol primero. Sí. Es una recomendación, en serio. Porque hay varios aviones que los han tenido que hacer aterrizar a mano. Por el sol. Por el sol. Una tormenta solar. Porque le echa a perder los GPS. Claro. O sea, ahora todos andan así a ciegas. Ah, mira, aquí hay otra. Miren las eyecciones. Aquí están tapando el sol con un coronógrafo que se llama, que es una cosa para tapar la parte más brillante. Bueno, y esas son las eyecciones que de repente nos llegan. Hay otra más. ¿Otra imagen? Sí. Ah, no, ya está. Pasamos a los exoplanetas. Pero es bien rapidito esto. Aquí estamos nosotros. Esto es una selfie que nos tomamos. Esto es una fotografía tomada por la sonda Cassini. ¿Ya? Y entonces aprovechó que justo el Sol está atrás del disco de Saturno. La Cassini está estudiando Saturno. Tomó una foto hacia el interior del sistema solar. Y ahí estamos nosotros. Y claro, yo no lo veo, no sé si ustedes. A ver, eso, ahí está la ayuda. Esa pequeña bolita azul somos nosotros. Mira. Entonces, para verlo, mostrar lo difícil que es poder ver planetas como la Tierra, tenemos que esforzarnos mucho. Y lo que nosotros quisiéramos es ver de qué está hecho la atmósfera de este planeta, si tiene... La clorofila, por ejemplo, en la Tierra tú la miras de afuera y hay una huella digital de la clorofila que si la pudiéramos ver en otro planeta podemos con toda certeza decir que ahí hay plantas, por lo menos. Y ya es un tremendo avance. Esto está demasiado entretenido, pero yo no estoy perdido el control del tiempo. Bueno, que estamos en el tiempo cósmico, no sé qué hora es, no sé nada. Estoy completamente perdido, no sé si estamos bien en la hora, porque tenemos que abrir un espacio de preguntas. ¿Hay más imágenes? ¿Alguna imagen en especial que quiera...? ¿Cuántas más imágenes habrán? Yo creo, no sé. Eso para mostrar. Ese es el telescopio comparado con el Arco de Triunfo, el que está siendo construido en el norte de Chile para estudiar planetas extrasolares. Así que, y nada más. Ese es el futuro de la astronomía en Chile. En Chile. Por hay eso un que, camino inmenso. Y tenemos mentes aquí privilegiadas, así que... Y normalmente no somos tan buenos en ciencia, tal vez, o tan buenos como deberíamos, porque no tenemos muchos fondos para dedicarnos a la ciencia. Pero en astronomía
Los laboratorios ahí están, los mantienen y los construyen las mejores las potencias tecnológicas del mundo, y nosotros tenemos acceso a todos ellos gratis. O sea, si hay alguien que quiere dedicarse a la ciencia, algún joven acá, que el camino de la astronomía es un camino mucho más abierto, ¿no es cierto? Es un camino que te va a permitir realizarte sin tener que irte del país, porque hay otras áreas que tienes que irte de Chile para poder hacerlo. Vamos a abrir el espacio de las preguntas. Les voy a pedir, vamos a hacerlo esta vez con micrófono, lo hemos hecho con papel otras veces, las preguntas, ojalá breves, digamos, para que podamos hacer más o menos un número de preguntas interesantes. Hay un micrófono dando vuelta por ahí, no sé quién lo tiene y lo maneja. Está por ahí el micrófono. Si hay preguntas, vamos viendo. ¿Quién quiere hacerle una pregunta a María Teresa Ruiz, aprovechando? Ahí tenemos una pregunta, entonces ahí se acerca el micrófono. Acuérdense, preguntas breves para ir... ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta bien corta. Pareciera ser que los pueblos centrales tenían bastante estudios de la astronomía, uno de los vestigios o historias, y que en la época moderna eso como que se ha desconectado la sociedad, salvo los científicos. ¿Por qué puede haber pasado eso? No tengo idea, pero tiene toda la razón. Pienso yo que en los pueblos ancestrales tenían, tal vez, a lo mejor yo no sé nada de eso, ¿eh? Así que puede que esté diciendo puras tonteras, pero me suena que estaba más ligado con la religión y las costumbres también. Entonces, a lo mejor por eso que era más importante que todo el mundo supiera del tema. Ahora, como que es cierto que la ciencia como que ha sido arrinconada, y el esfuerzo que yo hago normalmente de dar charlas o de escribir libros para mostrar que la ciencia es de todos y que la ciencia hoy en día está dándole forma a nuestra sociedad. Y si la mayor parte de la gente no sabe qué es lo que es ciencia y qué es lo que no es ciencia, estamos súper mal. Entonces, yo creo que tiene toda la razón, y pienso que porque la ciencia tenía, como digo, esos conocimientos tenían otras componentes, ¿no? Bueno, los atacameños, podemos pensar, ¿no? El conocimiento de los atacameños del cielo, parece que era tremendamente interesante. Lo escuché una vez a un arqueólogo que estudia el cielo y la relación de los pueblos originarios con el cielo. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí hay otra pregunta. ¿Aló? ¿Aquí? Ah, perdón, allá, perdón, y después sí. Acá. Ok, súper. Hola. Muchas gracias. Hace poco leí un libro respecto a cómo habían calculado las distancias del sistema solar viendo Venus, como en el año 1600 y tanto, y había sido un trabajo colaborativo de la humanidad súper importante. ¿Cómo está eso hoy día a nivel mundial? ¿Colaboran? Porque vemos esfuerzos, pero son como de algunos países. Y vemos hoy día que de repente, no sé, pues la base internacional Rusia se va a salir, parece. Entonces, y China, por otro lado, construyendo cosas. ¿Cómo, desde su perspectiva, cómo ve eso de la humanidad hacia adelante? Sí, muy buena la pregunta, en realidad. Fíjate que el espacio de la ciencia es mucho más colaborativo que lo que uno podría imaginar. Realmente resquemores que tienen los países políticos, etcétera, como que en la ciencia no ocurren. Y siguen, tengo colaboradores chinos y de cualquier lado del mundo, uno ni siquiera sabe la nacionalidad a veces de las personas que estás trabajando. Es casi emocionante, porque uno puede que no sepa. Me pasó a mí con un colaborador de la India, que trabajamos juntos, y cuando yo estaba seguro que era una mujer, ¿eh? Y cuando lo conocí, yo era un caballero con barba, así. No, claro, nunca tuve la copucha de ir a mirar de cómo era, porque yo asumía que era una mujer. Y da lo mismo, porque uno además de partida se trata en inglés, donde no hay género en el idioma. Y uno en realidad se centra en la emoción por descubrir algo. Y ahí estamos todos unidos. O sea, realmente en la ciencia entonces hay una comunidad global, lo que no hay, lo que plantea él en el mundo político. No hay en el mundo político. Y se lo demostró la pandemia. Que de repente el mundo político nos empieza a molestar, ¿sí? Por ejemplo,
Va a haber un telescopio, el LSST, el Rubin, el Vera Rubin, que es un telescopio que va a estar sacando fotos del cielo en permanencia. Se va a demorar 3 noches en sacar todo el cielo que se ve ahí de La Serena y va a empezar de nuevo. Entonces, cualquier cosa que se mueva o que cambie de luminosidad va a poder ser detectado. Y es un detector gigantesco. Entonces, se espera que hayan por lo menos 1 millón de objetos que hay que seguir cada noche, imagínate. Y va a producir 30 terabytes de datos cada noche. Y esto va a estar acá en el Chile. Y bueno, nosotros colaboramos, tenemos aquí una oficina de astronomía rusa acá en Cerro Calán. Y trabajamos y llegan los chiquillos, los estudiantes, y hay chilenos que van a hacer doctorado a Beijing y a los distintos institutos que hay en Shanghai también. Y nadie cuestiona eso. ¿De que vayan a ser espías o qué sé yo? Excepto los norteamericanos que cuando a través de la NSF y la NASA empiezan a mandar avisos de que los datos no pueden quedar disponibles para todos. Uh-huh. Bueno. Pero en general sí se colabora, sí se colabora. Súper. La próxima pregunta aquí. Si se le puede acercar el micrófono. Hola. Perdón. Con respecto al tema de los planetas habitables y de cuánto tiempo nos queda, ¿ya existe algún plan o se tiene alguna información de... Si tiene alguna información de... De cuánto nos queda o si hay algún plan para cuando llegue el momento de irse del planeta? Bueno, en 900 millones de años el planeta no va a ser habitable en absoluto. Y eso se va a empezar a poner color de hormiga en unos 100 millones de años más. Entonces, tenemos como 100 millones de años para ver cómo lo hacemos para irnos y dónde y cómo sobrevivir. Ese es más o menos los tiempos. Aquí tenemos... Es harto tiempo, pero hay que empezar ahora. Otra pregunta que habíamos dejado pasar acá al señor, y después, yo sé que a veces la luz no me deja ver, vamos a ir de a poquito. Sí, no se ve nada de aquí para allá. Vamos a... ahí. Perdón, Ena, si nos equivocamos. Hola. Estamos tratando de justo. Ahí hay una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cabría esperar para el futuro del universo, atendida la acelerada expansión que tiene? ¿Y qué injerencia tendría en ello la energía oscura? Sí, me dan ganas de llorar esa pregunta. Porque le pregunté a... El niño ahí al lado. Al premio Nobel que descubrió la energía oscura. ¿Cómo se llama? Brian Schmidt. Que vino a hablar al Congreso del Futuro y todo. Y le preguntamos eso. Y dijo, bueno... Según la teoría y con la energía oscura, el universo se va expandiendo cada vez más aceleradamente, de tal manera que eventualmente las galaxias se van a ir separando unas de otras y después van a, dentro de las galaxias, las estrellas se van a separar unas de otras y después los planetas, y finalmente nos vamos a desintegrar y va a quedar un universo oscuro. Bueno, hasta que no pase algo como un nuevo Big Bang que no sepamos, que escape. Por eso digo yo, me da pena porque estoy esperando que alguien saque otra teoría. Porque esa aquí tenemos una pregunta tuya, ¿sí? Hola. Hola, una pregunta. Sí. Solo por sapo te pregunto. ¿Cómo? Solo por sapo pregunto, dice. Ah, sapo, pero es bueno ser sapo. ¿Alguna vez conoció al científico o astrónomo José Massa Sancho? José Massa, mi amigo del alma. Estuvimos juntos todo el tiempo trabajando cuando estábamos en la época oscura aquí, que volvimos a Chile. La época de la materia oscura. La materia oscura, entonces con lo único que conversaba era con él. Y al principio trabajábamos juntos en los mismos temas para tener con alguien con qué hablar. Hasta que por ahí tuvimos una desavenencia y nos dividimos el universo. Yo me quedé con las estrellas chiquititas y cercanas y él se quedó con todo el resto. Pero la pregunta tuya, ¿cuál era? ¿Querías preguntar eso? ¿Está bien? Perfecto. Las últimas preguntas porque estamos en el tiempo. Ahí tenemos una pregunta, ¿sí? Hola. Primero Hola. Te quería decir que te admiro mucho. Me encanta tu trabajo. Y te quería preguntar qué es lo que más te gusta del universo. Porque es tan extenso, pero te puede gustar algo, no sé, un gas, no sé. Un gas. Bien, bonito. Me emociona
la belleza que tiene la naturaleza en todas las formas y sus manifestaciones, los coloridos, las formas. Yo creo que no hay inspiración artística humana que le pueda competir con eso, y a mí eso me... O sea, yo puedo pasar horas mirando una fotografía, una nebulosa bonita, porque realmente me atrapa. Así que yo creo que eso me emociona. Pero por otro lado, cuando miro el universo y se ven cosas bien raras en el universo, porque el universo es bien raro, darse cuenta que uno es parte de ese universo. Que uno siempre piensa que el universo está allá y nosotros estamos aquí. No, el universo está aquí, está en nosotros. Nosotros somos lo más raro y sofisticado que ha fabricado el universo que sepamos hasta aquí. Si no hemos descubierto nada más extraño y sorprendente que la vida. Muy bien, yo diría que la última, hola, últimas dos preguntas. Aquí hay una pregunta, no sé si de repente... No, ahí y allá. Sí, aquí micrófono. También hay una... ¿Dónde está? Por aquí está el micrófono. Uf, estoy perdido, ¿dónde estás? Por aquí. Allá, perdona, discúlpame, allá. Okay. Sí, me quedé pensando cuando decías lo de la luz, de que estamos viendo galaxias que tal vez desaparecieron hace miles o cientos de años, que nos llega la luz a nosotros, pero después esa luz sigue viajando. ¿Esa luz alguna vez se apaga o sigue siendo, si esa imagen de esa luz sigue eternamente, de alguna manera? Va a seguir viajando eternamente en el espacio, digamos, ¿no? Sí. Pasa por aquí nomás. O sea, esa imagen queda para siempre, un grabado eterno. ¿Tuviste la película Contacto? Sí. Que ahí te acuerdas que había una imagen de una transmisión de televisión, creo que de unas Olimpiadas, sí, sí, que eran no sé cuántos años atrás y que ellos lo habían recibido recién. Ya. Eso. Esa es la pregunta. Sí. Oye, bueno, pues te voy a hacer, hay tantas preguntas. Acá, pero vamos a dejar las preguntas al público. Ahí hay una pregunta. Acá, micrófono, ¿no hay acá? ¿Dónde está el micrófono? ¿Puedo ser así o no? Sí, ya, hablo así, perfecto. Yo hace muchos años, hasta la universidad, el año 97 aproximadamente, los escuché a ustedes dos a través del televisor en La Belleza de Pensar. ¡Qué buen programa! Y le escuché a María Teresa una teoría que a mí hasta hoy me resuena y te la quería como repreguntar porque no me acuerdo bien. Y hablaste de cuatro modelos de fuerza más un quinto, que sería el amor. Mm. ¿Cómo sería? Las fuerzas fundamentales del universo que se formaron bien al comienzo, que es la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene los núcleos atómicos pegados, y la fuerza nuclear débil, que tiene que ver con la radioactividad. Y bueno, yo decía que el amor, porque yo creo que como que esas habilidades, o como se llamen, blandas, las hemos mirado como en menos. Pero dado que el amor nos hace hacer cosas para lo cual nosotros no estábamos diseñados, ¿no? Uno realmente puede hacer cosas extraordinarias por amor. Entonces, yo creo que darle más importancia o darle lo que vale al amor al otro, al amor por la vida, al amor por la humanidad, yo creo que no, pura ganancia. Y me acordé también por lo de la película que me Interstellar. Van a creer que yo soy fanática y yo odio la ciencia ficción, ¿no? Porque empiezo a criticar los detalles, una tontera, porque es ficción. Pero estaba precisamente con José Massa, nos convidaron a los dos a ver el preestreno de esa película, la Warner, y estuvimos alegando todo el tiempo. ¿Por qué pusieron un agujero negro aquí en los anillos de Saturno? ¡Qué mal ubicado! ¿Ah? Y los tipos entraban y salían de los hoyos negros ni se despeinaban, ¿no? Y cuando salimos, además... Era larga la película y hacía frío en ese cine de ahí en el Alto Las Condes, en Santiago. Y yo tenía unas ganas de ir al baño tremenda porque me había tomado un café. Entonces yo dejé a José con los periodistas, estaban todos los periodistas ahí. Dejé a José con los periodistas y dije, oye, yo voy al baño y vuelvo. Y no volví. Y porque no quería decir nada malo, porque habían sido súper gentil con nosotros de invitarnos y todo. Y después, como tres días después, una periodista me llamó a mi celular, parece que se consiguió, y me preguntó qué me había parecido la película. Y agradecí que me preguntara porque yo ya había reflexionado y me pareció buena la película. Porque finalmente lo que, y yo estoy convencida de eso, lo que salva a la humanidad es la humanidad.
es el amor entre esa hija y su padre, que no tenía dimensiones de tiempo, espacio, ni nada, no tenía nada que ver con la gravedad, nada. El amor. Y el amor se transmite sin necesidad de ser conducido por ninguna cosa. Y en ese sentido la película me gustó, porque ese era finalmente el mensaje que quedaba. Y bueno, estaba pensando, ya cerrando esta conversación que hemos tenido y este encuentro tan, tan grato contigo y con el cosmos, a propósito de lo que decía, recordarse el último verso de la Divina Comedia del Dante, el Dante que fue un fanático de la astronomía de su tiempo, y termina diciendo, el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Así que te quiero agradecer. Gracias. Por tu entrega, por tu amor a la ciencia, por tu maravillosa capacidad de difundir, de compartir generosamente tu conocimiento, a bajar del Olimpo, del conocimiento cerrado y estrecho, y compartirlo con nosotros, que es tan importante divulgar y democratizar el conocimiento científico, con la pasión. Yo conozco a María Teresa hace años, la he entrevistado varias veces, y sigue manteniendo esa misma vitalidad, ese mismo asombro fundamental que no debemos perder nunca, y que nos permite además salir de las cosas chicas, esta mirada al universo, y darnos cuenta que a veces estamos peleados por cosas nimias, ¿no? Muchas gracias, María Teresa, por esta entrega, por este viaje, y gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Gracias. Y les recomiendo, bueno, todos los libros de María Teresa Ruiz, pero este último me encantó y me gustó mucho, se lee rápido, es entretenido, está bien escrito, tiene buena información, El Sol conviviendo con una estrella, si pueden conseguírselo para disfrutarlo. Creo que estás mostrando otro. Ah, no. Editado por... claro, editado por Debate. Muchas gracias y los invitamos para la próxima conversación que probablemente estaremos que sea en septiembre dentro del ciclo Bajo el Volcán. Muchas gracias por habernos acompañado.